familia, bienvenidos a la noche de la Grimm. A él detesta los celos y el drama. Con ustedes, Alan Vera. Ella ha dicho que se levanta cansada. Tal vez por eso le ganaron un novio. Con ustedes, Kate Perucci. Ella ha confesado que está vieja para las resacas. Con ustedes, Paula Ibáñez. Ella le teme más a la resaca moral que a perder amores. Con ustedes, Alexandra Rocha. Y con ustedes, la anfitriona de la noche, Grisel. Este programa donde todo literalmente puede pasar. Bienvenidos a nuestro círculo de confianza. Aquí usted puede expresar y ser libremente sin miedo a ser juzgado, como esta tropa de tronados que me acompañan. Saludar a los hombres de Gris también, grandes músicos. A nuestra bella Natalia Pedriel y a nuestro querido Santiago Vidovico. A todos los quieren porque, claro, los emborracha todo. Y a mí me aplauden así ustedes, ¿no? Bueno, comenzamos, arrancamos agradeciendo, por supuesto, a Corimexo en estos hermosos sillones. Este círculo de la confianza luce así gracias a Corimexo, Parque Industrial Manzana 5. 100% donde quieres estar. Teléfono 7700-2060. Pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, Corimexo o Corimexo Bo. Todos felices por tener estos bellos muebles de Corimexo, la mesa también, los taburetes del bar. Gracias, Corimexo. ¿Y qué querías decirme? Vos primero. No, dale, decime. No, vos primero. Ay, Raúl, ¿por qué siempre es lo mismo? Mi amor, no te enojes. Dale, vos primero. Está bien, lo vamos a hacer rápido. Terminamos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ay, lo siento, Raúl. La verdad que no quiero darte ninguna explicación, pero terminamos. No puedes dejarme así. Yo tenía planes. Raúl. Amor, estábamos tan bien. Es más, quería pedirte que... No. Déjalo así. Pero, amor... No lo hagas más difícil. Mira, yo sé que vas a estar bien. Y parte de crecer también es dejar ir. Lo siento mucho. Tengo que irme. Pones canciones tristes para sentir. Habíamos arrancado deprimidos. ¿Pasó? El humor se acabó en este programa. Tenía planes el tipo, tenía. Tenía, ¿no? Qué fuerte este tema, creo que a varios nos ha golpeado. Primero saludarlos, ¿cómo están? Hola. Hermosas mujeres. Buenas noches. Digno y bello joven. Ay, ¿quién yo? ¿Cómo está? ¿Bien? Yo. No, allá todo, atrás. Por si acaso yo estoy bien también. Oigan, bueno, el tema de ahora de arranque es... Escuchen. ¿Qué? Escuchen porque he estado profunda con este tema, ¿eh? Ah. Uy. Poder decir adiós... es crecer, saber decir adiós, saber soltar. Más que todo aceptar, porque la mayoría no acepta. Yo sí, ¿no?
¿Por qué me miras? No, porque estoy mirando un paneo. Es un porque paneo la mayoría no acepta. Dije, la mayoría de la gente. Mayoría. No, en serio, difícil, ¿no? Es difícil. Acabamos de ver el ejemplo con los actores. Ajá. El tipo. No, que les agradecemos a nuestros queridos actores también. Sí. Ajá. Los hicieron sentir. Pero ¿no? Lo que pasa es que a mí me enseñaron de niña que uno siempre tiene que arreglar las cosas que se rompen. Entonces yo sigo... Pero hay que comprar cosas iguales. Nuevas, amiga. Hay que pero no viste ese chico. Como dice Shakira en su nueva canción. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Se rompieron los labios. Ay, señora, la frase, una parte que dice... Aprender se rompe, perdonar, se repara. Platos, o se arregla. O sea, lo que se rompe, se repara. No se bota, algo así. Se repara. Eso. Se re no o sea, se sonza, cómprate otra. Problema resuelto. No es tan fácil ni aceptar ni decir adiós ni soltar ninguno de los dos lados, pero es parte de crecer. ¿A ustedes así sí, cuando les ha tocado decir adiós o aceptar que te digan que soltar algo, cómo ha sido el proceso, cómo se han armado de valor para decir adiós? Primero se dice salud. Hay que pasar el mal trago. A ver. ¿Cómo pasar el mal trago? Ay, a mí me ha pasado. Ay, me ha pasado. No, pero ¿qué? ¿Que te han dejado o que vos has tenido que decir adiós? ¿Quién me va a dejar? Yeah. Perdón, a mí nadie me deja. La amo, esa seguridad hay que tener. Me gusta. ¿Cómo has dejado vos a alguien? Ay, es que ¿sabes qué? A mí me da flojera empezar porque no me gusta terminar. Ya. O sea, como que estás testeando la situación para ver si lo vas a traumar. Entonces, o ajá, te va a mandar en la terapia. Así que ahí como hay un estatus. Ajá. Pero, ¿qué le dices? Pues la verdad, yo soy muy honesta. Es más, creo que caigo mal por ser muy honesta con las personas que saben. Sí, la verdad que si no, que debemos como decirte, pero... Pero estamos en el caso de confianza. No, a ver, sí. Pero, ¿te ha sido difícil? ¿Te es difícil o no decir adiós? Creo que no. ¿No? Me gusta mucho la idea de que todo pasa por algo y también decir adiós es algo como que muy explícito, pero también hay como que un backup atrás, ¿no? O sea, por algo están rompiendo. No, no te vas a separar porque, ay, pucha. Porque todo está bien, ¿no? Sí, nos separamos porque te amo, ¿entiendes? No, nos separamos. Estos dos Grinch, no tienen corazón ni sentimiento. Estos alma negra. Pero igual dejar es fácil. No, pero tienes razón. La cosa es que te dejen. O sea, vos dejar es porque no querés y vos es fácil. Pero no es fácil. No, es fácil porque ¿sabes no lo querés? ¿Sabes cuándo no es fácil? Cuando no dejas amando. Claro. Cuando dejas queriendo... habiendo tratado de solucionar todo, pero sabiendo que realmente eso no te hace feliz. Y eso te, es difícil. Te impide terminar con la persona eso, que está enamorada o enamorado, porque dices, la voy a matar, lo voy a matar, y te impide, pero... porque eres sincero y ya comienza el drama del otro lado, difícil, que es... Pero también no viene dejes, un punto donde nos movemos mucho por el ego, ¿no? Creer que yo te voy a matar. No, es como que tú tienes que trabajar tus cosas, porque no eres el aparato respiratorio de alguien, o sea, no eres indispensable en la vida de nadie. ¿Ah, no? Que... no, pero igual está claro. Igual está claro a nuestra edad que nadie va a morir de amor. Ah. O sea, eso nosotros lo sabemos. A nuestra edad. Nadie. Eso está súper claro. Pero sí te cuesta cuando tenés, por ejemplo, hijos, formaste un hogar, una familia. Ahí es más difícil decir, ¿sabes qué? Sientes un poquito a morir. Ajá. Pero te sentís que como no, que te está faltando el bracito, pero sí, no vas a morir. Pero que es nos rompió difícil, solo un plato, no toda la vajilla. Aparte, pensás en los hijos. Yo sentía cuando perdí mi celular, digamos. O sea, como que me habían cortado un brazo. Hablando de pérdidas que sí me dolieron. En cambio, dejas a tus hijos, es muy difícil sin el padre, por más que vaya a visitarlo. Tenés que dividir las cosas, o sea, eso es lo más feo. Las cosas son tuyas. Debe ser quedarte con el pensamiento de que algún día vamos a arreglar las cosas y vos te prohíbes ser feliz con otra persona esperando que él o ella vuelva. Llega, peor. Un punto. No, a mí que me han dejado bastante. No queríamos tocar el tema, pero bueno. No, mentira. Pero... que a ella que está así con ese cuerazo y ese abdomen plano bronceado la dejan, ¿qué queda para nosotros? Que a Shakira que habla no sé cuánto idioma. Perdón, y eso. No, pero escuche, todas las que están, que me están viendo ahorita y que están sufriendo y que dicen, ¿por qué me dejó? Está en el primer día cuando te largan. Ajá. Quiero decirles que se van a poner buenotas, hermosas, divinas, porque uno comienza a amarse y darse cuenta, qué mierda, o sea, ¿dónde está? ¿Qué hacía con ese peji? Y de pronto, y gracias a esa cosa, después encontrás algo bonito.
O sea, que tenés que sufrirlo mal. ¿Cómo cuánto tiempo después de esa cosa uno encuentra? Aún no la he encontrado. A veces no encontrás, pero te divertís. ¿Cuántos años uno puede tardar en esperar esa cosa bonita? Aún no lo he encontrado, por eso no puedo decirlo. Pero es lo que nos decimos para consolarnos, ¿no? Ajá. Algo mejor va a venir. Algo mejor va a venir. Uno se pone mejor. Sigo esperando que algo mejor venga. Han pasado 89 años y algo mejor va a venir, pero va a venir. Es nomás. Tener buenos valores, yo creo que es trabajo de los papás, inculcar buenos labores a los... Valores. ¿Qué dije? Labores. ¿Y cómo era? Valores, gracias. Ajá. A los hijos, para cuando crezcan, sepan afrontar un fracaso en amor, en el trabajo, en todo, y se queden bien y tranquilos, y sepan que más allá hay más. Pero el amor no es un fracaso, no porque haya terminado quiere decir que no haya aportado algo para vos. La idea es mucho cómo te cantas tu canción, cómo te cuentas tu cuento y cómo ves la vida, ¿no? Y te miras al espejo con ese amor. Ay, es que sos muy joven. Eso de que te cantas tu canción. Sos muy joven. Está hablando tan bonito. Y con la razón, decía, ¿por qué Kate? Espera que la vida te escupa. Mientras ella hablaba, Kate. Espera que te escupa y alguien pisotee tus ilusiones. Oye, pero hablando de cantar canción, que dijiste cómo te cantas tu canción, es, hay terapias, ¿no? Que uno, no sé, ustedes cuando han terminado o les han terminado, no sé, la típica es una es como que ponerse la música. Hay gente que se pone música para alegrarse, ¿no? No me importa nada, soy feliz, al cabo que ni te necesitaba. Por más que me estés muriendo, ¿no? Me voy a poner más buena. Y hay otros masoquistas que se ponen, ¿no? Morir de amor. Aceptar de una nueva soledad. Y repites solo esa parte. Morir de amor. Y volvés. Y la volvés a repetir. Y morir. ¿Ustedes cuáles son? Son los de las que se... Es más, yo hasta me pongo en pose fetal. Como soy tan joven, tan vieja, pongo así y sale el comercial, ¿no? En YouTube, puta, tengo que esperar. Morir de amor. Jabarabe mentizane, niño. No, así más o menos. ¿Vos sos de ponerte feliz, música así, alegrarte como sea, o sos de autoflagelarte? No, yo música donde lo tenga que lastimar a él, digamos. O sea, exactamente. Exactamente. ¿Por qué no me estoy hablando a ti? Esa. Y encima esa le llamo a número privado. Me escucha esto, basura. Claro, para vos, perro. Te va un karaoke y animal rastrero. Fíjate. Y el otro tipo, más no sé quién era mi amor. ¡Ya! ¡No! ¿De cuál team? Yo no sé. Alegrarme con música. De ponerte música alegre, así. ¿Te han roto también el corazón alguna vez? No tienes que levantar. O sea, no permito porque... Porque no tienes sentimientos. Que no tengo sentimientos, ¿no? Claro que tienes. Solo que mi felicidad no depende de nadie. Ajá. Esa es una cosa que tengo muy clara yo, ¿no? Mi felicidad no depende de nadie. Quien esté y quien no esté en mi quiero vida. Seguir o sea, que nunca has llorado en la ducha, sentado mientras te cae el agua para borrar tus lágrimas. Yo estaba vomitando. ¿Nunca te has echado en posición fetal y llorar hasta quedarte dormido? Oye... No, porque me pongo a pensar en lo que ella dice. Si hemos terminado, es porque ya no funcionaba. ¿Por qué voy a sufrir o tratar de forzar algo que no es? Tanto oye, pero ¿qué parte ustedes vos no entiende que cuando vos estás enamorado, el de acá, tu cerebro... Claro. No, sirve. Deja de funcionar. Funciona. Conectado. Funciona, le tienes que convencer no, vos. A no ver, se han enamorado ustedes. Ah, no. O tal vez es no eso. No está conectado. A mí me costaba. Eso, ¿no? A mí me costaba hasta respirar. He llegado así. Oye, esta también se va a otros extremos. O sea, claro. Yo tratando de normalizar pero el No, pero era porque estaba... ¿Qué signo sos, Paula? Acuario. ¿En serio? Y los acuarios son bien fuertes. No, se ahogan en un vaso de agua. ¡Ya! Acuario es súper fuerte. No, son tóxicos. ¿No viste lo que dijo Luis? El otro? Papi lo dijo ella. Ay, ¿lo que dijo Luis? ¿Quién es Luis? Mi padrecito Orozco. Luis me de la garra de... Oye, ya me están salpicando. No, ¿no? A él era ahí. Alejandra, sos de ponerte entonces. ¿No leíste lo que dice el periódico El Horóscopo del día? No, yo soy de transitar las etapas. Así primero lloro, luego me pongo bichota, ¿no? Ay, ay, ay. O sea, tienes tu momento entonces de llorar y poner. ¿Y ahora en qué etapa estás según tu cabello? Es así como, fui a Brasil, no diré nada, pero habrán señales. Está en esta etapa, mira. Soy estampa, sí. Fue a Brasil. Bueno, bienvenido a la noche. Oigan, ahora todos tenemos nuestras canciones, nuestro playlist. Ay, dale. Todos tenemos nuestro playlist de sufrimiento, ¿no? Las mujeres, claro. O sea, todos tenemos playlist para la joda, la fiesta. Y para estar románticos para también. Para estar románticos. Sí. Y dice, cita, mi playlist se llama El Cucaracho. Y ahí están las de Rata de Dos Patas, claro. Todo.
Bueno, pero ahora les tengo una catarsis. Ay, me da un miedo eso. Van a venir. Tómense el traguito del valor, lo van a necesitar. Y luego me dicen que no tome. Hemos consultado en nuestras encuestas de redes sociales la gente qué tipo de actividades hace más cuando termina una relación, ya sea que deja a alguien o lo deja. Y han mencionado discoteca, boliches y muchos han mencionado karaoke. Van a cantar porque y a cantar sus penas. Así que hoy el desafío, mis queridos panelistas, es que elijan una canción de desamor, pero así de desamor, de aquel himno del decir adiós, una ruptura amorosa. Poder decir adiós. En nuestra rocola en vivo y en directo de los hombres de gris y Natalia Pereira. Y comenzamos por Paula. La madre fechada. Ah, no, bueno, ya pues. Pero ya. Si yo canto bien el escenario. Ah, pero vaya, mija. Vení aquí, Natalia, sentada. Donde quiera, mija, usted haga lo suyo. Ya, espera, espera, no. El trago del valor. El trago del valor. Oye, vamos, no, hay que chuparnos, hay que chuparnos. Bien. ¿Qué canción? Vayan pensando su canción. Mi canción de despecho, yo me la sé, ¿sí? Memoria. Ahorita es el sector. ¡El despecho! Ay. Yo la canté ayer. ¿Sigues aquí? Vaya. ¿Sigues aquí? A ver. ¿Cuál creen que será? A ver, adivinen, a ver. No sé, yo la conozco. ¿Vos sabés qué canción? Vos has ido a karaokear con Paula. Hemos ido a karaokear. Hemos ido a karaokear. Y yo sé que me la sé aquí. Y literalmente terminaron solo en el karaoke cantando. Fue sola. Saludos. Saludos a los mancos que fueron al karaoke con la... Y que solo karaokearon. Saludos a esos señores. No me quemen, pues yo aquí viendo qué canción. Ya están casi que dicen el nombre ya. No, les estoy quemando a ellos. Y aquí va. Esta para vos. Yeah. ¿Ya? Así le dijo uno a Kate. Ah, ya. Ya pues, oye, ya. Ya te olvidé. Yeah. Vuelvo a ser libre otra vez. Vamos. Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Escucha, viejo, ya te olvidé. Después te llamo, sí. Y vuelvo a ser lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Oye, no hubiera empezado con Paula, porque ay, ahora ya nadie va a querer ir. Ya nos vamos mejor. No, sí. Lo hizo re bien. Oye, habías tenido tu voz. Me duele. Ya. Bien, bien. Oye, sí, con sentimiento. Ahí todavía, déjame decirte, Paula, que en el círculo de comida, que hay todavía sentimiento en esa canción. Sin llorar era, amiga. No, ¿por qué decías, Alan, también que había empezado? Decías, ¿por qué te arrodillas? Pero es que vos no sabés, todo tiene significado. Va bien, por eso, sí. Por eso le reclamo. Claro. No vayas al punto débil del hombre. Ay, ya, perdón. No había más arrodillado. Oye, yo malo de karaoke. Una actriz completa, ¿no? Bien, muy bien. Claro, bien. Capísima. Si todo fuera una señorita. Entonces, ya nadie que vaya, porque aquí creo que nadie lo hace mejor o alguna señora. ¿No la han escuchado, Kate? Estoy sana, odia. No puedo. Vos debes tener la gente. Vos también, Kate. Así como odia a la gente también. Kate. Kate. Ay, 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 espere. Yo le voy a buscar la letra. ¿Quién quiere adivinar la canción de Kate?
Rata de dos te iba a decir, patas. Estoy seguro que es eso. Animal. No, 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 querido. Otra. Ya sé, de Molotov, puto. Esa es. Sabía que era esa. Cállate, dijo que sus canciones de despecho son aquellas que le golpeen a él. Que le insulten a él. Ah, ustedes no la van a escuchar a ella cantando amor. No, es desgraciado, maldito, de ahí para abajo. Claro, voy a cantar una de. Aquí va Marilyn Manson con The Beautiful People. Bueno, sí, no quiero, no, o sea, a ver, yo prefiero que ustedes, como voy a cantar feo, por lo menos así. Te vamos a animar. Que parezca una chupa. Somos buenos compañeros. Ya, bueno, salud. ¡Caterine! ¡Caterine, cántala! Canta esa que siempre cantas. Canta esa. Ya. Amanecer con él. A mi costado no es igual que ser contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es que es un niño. Yo sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Si tú sueñas arañándome la espalda, si tus manos que me estrujan, todo cambia. Ahorita el pobre se está retorciendo de esta mirada. Te duele tu canción. Como pescado de aceite caliente debe estar. Habías tenido tu sentimientito nomás. O sea, te duele. Tengo. Tienes. Oye, tienes tu debilidad. Oye, hasta en el coro ronca, ¿no? ¡Hace el amor! Muy bien, pero qué lindo. ¿Sabes qué? Ya nadie más debería ir. ¿Dónde te quedas? Aquí está Luz. Ale, el lado de los, oye, los merlinos. El lado de los merlinos. La piedra, papel, tijera, ¿quién va primero? Oye. Sí, ver, señor. No, sí, señor. Hagan Fumanchú o lo que sea, ¿quién va primero? A la Fumanchú. Así me voy a jorobar. Estaba tan... Paola, muy bien. No, pero por eso, pues, que hay un punto de inflexión para que ya... Ya, búscate. A la Fumanchú. Vos, Andrea, ya dale vos, mamita. Anda vos. Ya, piedra, papel, tijera, democrático. Anda, voy, yo cierro. Como siempre. Dale. Como siempre. ¡Esta, madre! ¡Vamos! ¡Vamos, bichota! Como la hizo de detrás de mi corazón. Ella dijo, a mí nadie me deja, ¿quién me va a dejar? A ver, ¿con qué canción? No sé, pues, che. ¿Qué va a cantar? ¿Con cuál has dejado o con cuál has sufrido? Porque has sufrido también, dijiste que has sufrido. Ya, esta no es una para sufrir, pero me la agarró en curva porque Ale no quiso venir primero. Se murió mi amigo, bro. ¡Qué despecho! ¡Qué despecho! Ya, el sol no regresa, dice. Mira, y ni carga, oye, a ver. Espero acordarme. ¿Querés mi celular? Yo te... Ya, sí, pásame, amigo. Oye, Paula, ¿querés mi playlist? Tengo hartas de sufrir. Y para volver tengo el doble. Y para una segunda oportunidad tengo 28 Vamos. Canciones. A ver. ¿Mi CD? Ya. Vamos, comienza. Rata. Ya. ¿Cuál así nomás? Ya, dale. Esta no suena en directa, está bien directa, mi amor. Perdí en alguna cantina.
La noche de karaoke, tengo un tema. Ya, así de despecho, sufrimiento, dolor, tristeza. Que solo escuchar carajo. Cena, todo. Seco, porque Alan también tiene sentimientos. Tengo sentimientos. Está en prenda, pero... Pero tiene. Está en prenda. Tiene lo suyito, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aparte, ha sido animador en sus inicios de carrera, animador de fiesta. Entonces, Alan... ¿Sí? Haz así como que una presentación, a ver, una animación de boliche. Muy bien, señoras y señores, hoy, en este fin de semana, en la noche de la gringa, el programa más importante de la televisión boliviana. ¡Niños, están bajando la chamba! Voy a cantar yo. Dale. Esta canción va acompañada de la banda. La canción. De Chayanne, Tiempo de Vals. Hacia atrás, donde hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. ¡Ale! Tiempo de dar, tiempo para sentir, de decir sin hablar, de escuchar sin oír. No se lo hizo, me he perdido. En el aire un violín, es tiempo de. Bésame un tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Ay, Dios mío, ya basta. Como quien dice, de lo bueno, poco. Gracias, Bolivia. Hasta mañana. Muy bien, cada quien cura una ruptura de una manera y él lo hace así. Parece que a sus 15 le rompieron el corazón. Ajá. ¿Qué le habrán hecho en tiempo? Más bien, no, amigo. Le rompieron el cuidado, corazón. Amigo, cuidado, espérame. Oye, Caro, levantate. ¿Qué cosa es esto? Hay un mensaje para vos. Hay un mensaje. ¿Alguien ha dejado a alguien aquí? Perdimos 3,800 viewers. Acaban de salirse 3,800 personas de nuestra visualización de Facebook. Esto pasa cuando Emilio presenta el programa y no yo. Yeah. Me quedó una curiosidad. ¿Cómo presentarías vos a ver cómo entra cada uno? Damas y caballeros, bienvenidos. A ver, hagámoslo. A ver, Emilio, te van a quitar tu pega. A diferencia de Emilio, yo no necesito guión. Ya tú vas diciendo. Ya, ¿cualquiera va a entrar por cualquiera? Sí, cualquiera. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos, país entero, a esto que es la noche de la gris. Vamos a presentar a cada una de ellas. ¿Cuál mejor que la anterior? Vamos a comenzar con una de las más... Con ustedes, esta noche, Paula Ibáñez. Y vamos a continuar, otra sexy style directamente de Cochabamba, Alexandra Rocha. Y como si fuera un plato de Cochabamba para ponerle ese picantito al pique macho, con ustedes la profesora Kate Peruche. Mucha gente habla de ella, mucha gente quiere ser como ella, empresaria, millonaria, cabalga, no sabemos cómo, un albañil en cuerpo de mujer, Grisel Quiroga. Contratado el más grande, los cracks. Chau,
Cecilio. Vamos con la canción. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Bueno. ¿Cómo olvidar Emilio cuando presentabas el programa? Oye, muy bien. Oye, hay un talento oculto. No canta, pero canta muy bien. Gracias. Ese es su talento, ¿no? O sea, realmente este programa se va superando, ¿no? El nivel y ahora. Oye. Y si quieren superar. Emilio canta, dice. Emilio canta. Y si quieren llevar a un nivel superior todavía esta noche, Santiago tiene como porque, miren, lo que nos va a preparar. Una delicia para llevar, elevar el nivel de tus encuentros. ¿Qué nos vas a preparar hoy, querido Santiago? Así es, Gris, buenas noches. Hoy vamos a preparar unos refrescantes y deliciosos chuflais. Ah. Una bebida emblema de todos nosotros. Colombianos. Y aprovechando que tenemos un ingrediente top, un ingrediente premium, una marca reconocida a nivel mundial. Ajá. Así que ¿y tenemos que nuestro Ginger Ale Schweppes. Oh, es una bebida perfecta para realizar cualquier tipo de mezclas. Lo podemos encontrar en cualquier supermercado, en cualquier lugar. Y siempre es un buen momento para disfrutar de una refrescante Schweppes. Muy bien. Gracias, Marcito. Si quieren elevar el nivel de encuentros con los amigos, la familia y una ocasión especial, ya saben, lo hacen gracias a Schweppes. ¡Salud! Ay, permiso. ¡Salud! Salud. Yo no soy nada de la pita. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cosa buena. Oye, cosa ¿sabes bien qué? Hecha. Hace mucho tiempo que no hago y me arruiné pues la garganta y esto me la acaba de sanar again, ¿dije? ¿Dije? Decíste vos, profesora. Qué rico, ¿no? Sí. Bueno, chicos, me alegra que hayan tomado su traguito del valor. Ajá. Porque lo que se viene... Ahora es stripper, seguramente. ¡No! Ahora van a por bailar. Favor, pónganme canción de odio, de fuerte, de emociones intensas. Ay, peligro, no terrible. ¿Qué? Porque vamos a necesitar de mucho coraje, de mucha valentía para este nuevo sector. Ay, nuevo. Vamos a necesitar mucho... ¿Qué? Una autoestima bien calibrada. Que no tenemos, obviamente. Unos más que otros, porque tenemos el sector... ¡Se olvidó! Se me fue la palabra. ¡Haters! Importante de nuestra comunidad y necesitan también tener un espacio en el programa. No solamente quien disfruta del programa, quien es elogia, porque muchas veces los haters son los que más ven para poder criticar. Son los más fanáticos. Está bien, son los que nos dan plata. Pero están ahí en la transmisión. Entonces, hoy cada uno en este círculo de confianza va a reconocer, aceptar y permitir la entrada de un hater a su vida para que de la misma manera que entre, pueda salir. Por atrás. Que entre. Porque al menos nos importe. Cada uno de ustedes va a leer mensajes que tiene en la pantalla de sus que hemos hecho una recopilación desde el primer día de programa de los haters de cada uno, ¿ok? Wow. Así que hoy vamos a darle su importancia porque creemos que también son importantes, una comunidad importante, parte del programa, oye, los haters. Y esos mismos haters que vos le decís hola, y, hola, te responden bien, ¿no? Eso. No, pero igual, vamos a empezar y voy a empezar yo. Ok. Ya. Ah. Porque soy, pues, por favor. O sea, por favor. Sos el green. A ver. Primero veo su foto, pero dice. Espera. El primero, se llama Rosa. Debe ser Rosa. Dice Alan, qué complicado, XD, qué difícil de tratarlo, pobre novia, pero no tuyo. ¡Uy! Siguiente. Dice, no, este se nota que es un fracasado desde un perfil falso. Dice, que el abuelo piensa que no hay mundos en internet, pero sí es abuelo. Él creció sin internet. Y vos sin plata, gracias. Ya no oye, hay más. Pero es cierto, hemos crecido sin internet. Es verdad. Yo no entiendo, la verdad, en lo más mínimo, y me molesta, no el hecho de tener hater, porque es tonto, o sea, es un fracasado que se da el tiempo de crearse un perfil falso. ¿Te imaginas, yo digo, ese hombre que se oculta tras un perfil falso, cómo será poco hombre con la novia con el que está?
O sea, para decir, ¿sabes qué hago, amor? Yo me creo perfiles falsos, yo insulto a los conductores de tele, yo. Pero agárrate porque vamos a ir en micro. O sea, ¿entiendes el nivel de fracaso que tiene? Claro. Me acaba de decir que tengo uno más, perdón. Son tres que andan ladrando. El tercero dice, Noemí Noé Bustamante dice, Alan, anda sobrando. Ella quiere pilín, pilín. Bueno, ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso dice? ¿Qué? ¿Eso dice? Dice, Alan anda sobrando. Pilín, pilín. Plin, plin. Ah. Ella quiere pilín, pilín. Pilín, pilín, dice. Ah, pilín, pilín. Ah. Ella pide a gritos, entonces. ¡Hácelo! Ese soy, es mi perfil falso. Me equivoqué de programa. Me he equivocado de perfil, pero no era para ti, era para pero, Alan. Pilín, pilín. O sea, nosotros que estamos grandes, podemos ¿nosotros? Lidiar con esto, sí. ¿No? Con, o sea, sabemos quién está detrás, pero un fracasado que, no. que quiere estar en tu lugar. Pero yo digo, la gente nueva que está empezando sí. a hacer... jovencita. Que están, no sé, pues se arman su estudio para hacer sus transmisiones sí, en vivo. Ajá, sí. Y por estas basuras debe haber gente que dice, ya no lo voy a hacer, sí. ¿no? No se no deje, no hagan caso. Es justamente lo que ellos quieren, ¿no? O sea, claro. que haciendo algo que ellos tal vez se sienten como que no pueden hacer, claro, quieren frustrar a estoy vos. Estoy hundido y quiero que vos estés claro. también. La mayoría de los haters, para terminar, es como un perro que ladra porque tiene boca. Déjenos yeah. ladrar. ¿Verdad listo? Que hay gente que puede dejar de hacer lo que sí, le gusta, es por eso triste. No lo hagan. Sí. Sigan nomás, sigan, feo. Métanle. A mí mándenme que esto me quiero. Que me encanta, amores. Las quiero. Me encanta Alexandra. A ver. No puede ser que Alexandra tenga haters. Soy yo. ¿Qué hace? Oye. Alexandra tan divina. Filín, filín. Nadie se salva. A ver. Oye, mira un hater, hombre, amigo. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué te dice? Tiraría bola, Fabricio. Legging, yeah. ¿Qué dice? Esa cae con quien sea, pero contigo no. Y yeah. antes de verlo, te lo digo, contigo no. Ya quisiera. ¡Alucinan! Es. Oye, que caigo con cualquiera. Yo opino lo mismo. Yo. Pilín, pilín. Siguiente. Es que el pilín. Yeah. Yeah. Es que el pilín. Mara Alejandro. ¿Qué dice? Increíble que se preste para hacer eso. Pensé que era mejor Alexandra. Es por tus trenzas, ¿conoces? Amiga. Es por tus así trenzas. No le gustan mis trenzas. Es increíble que te hayas prestado a hacer tus trenzas. ¿Qué me claro. voy a prestar? Yo no me presto, yo me regalo. Ya. Yeah. Y la queso. Y el queso, sí. A ver, ¿qué más? A ver. Qué mala actriz, Alexandra. Ah, nombre, nombre. Ah, tienes que reconocer. Es que mira, es usuario 366. Yeah. Así no, Alan Vera. Mira, miren, ni siquiera le ha dado tiempo al pana o la pana para ponerse okay. un nombre, ¿no? Usuario 366763204908. Ya. Ya. Cualquier peji, diga. Ya. Qué mala actriz, Alexandra, pero actúo y tú no. El papel de... en tu cara. Así no. El papel de mosca muerta, nada muerta, bebé. Ay. No es lo tuyo para nada, no me lo creí. O sea, mira qué tan buena actriz que sabías que tenía que hacer en mosca muerta, hijo, pero ya no importa. Un saludo a toda la gente linda que está viendo esto, ¿no? Que a pesar de que no le guste, sigue viendo. Así que welcome to mi club de fans, cariño. Bien, háganle. Son los merlines. ¿No? Sí. No, 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 no. Aquí. El lado de la bondad. Es que son los collas. Ya. Es que son... Se pasa. No, ya no voy a hacer ese chiste. Luego más hate. Sí. Me los manda. Serían nueve. Sí. Vamos con el lado de la bondad. Tranquilo, amigo. Aquí yo no voy a responder. Oye, Paula, así. No. Tanta. Maldito. Pero por ejemplo, te caigo. Sí, a ver. ¿Le leo? Arranco. Ya, el primero dice, escuchen, visionary, me está escribiendo y dice, abuelas pitilleras. ¡Eso es para todas! ¡Para nosotras! ¡Eso es para todas! O sea, no. Allá no. Así no. Aquí. ¡Qué ofensa que me digan abuelas! O sea, abuela. Si ya nos reconocen así, ya podemos fumar un pucho. Claro. Porque yo harto de me aguanto. Con tu plata. Yo me aguanto de fumar un puchito en el programa. Abuelas pitilleras. Bueno, aquí dice, DJ Rodrix Mix. Ya cagaste con el nombre. ¡Qué buena! ¡Abuelas pitilleras! Claro, ¡me encantó! Dime que eres naco sin decirme que eres naco, ¿no? DJ Rodrick Mix. Yeah. Esta para vos. Escuchar a estas viejas solteronas da cólera. ¡Oye! ¿Cuál es la violencia? Pero escuchame, DJ. Y ahí vos te salvaste porque vos no sos solterona. Claro. ¡Viejas sí! ¡Solterona! Por eso, bájale volumen porque oye, estás me dijo vieja. Ya, ni te importa lo demás, ¿no? ¿Qué? Ya, siguiente. Jacqueline Kimberly.
pregunta ya. La ¿qué Kimberly, dice la Kimberly? La Kimberly dice, se nota que no lo supera. ¿A cuál le damos? ¿A quién? ¿De qué? ¿Qué no supero? ¿Ah? ¿Qué, bueno, pasa, ya. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son? Ya. ¿Qué? Ya. Sar Legba. No, 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 ya. Interesadas y superficiales en su máxima expresión, dice. Y la queso. Ese, ya, ese no, sí fui yo, perdón. Ah, ya. Con razón, igualita tu foto. Yo. Bien raro estar lejos. Ay, yo que tengo que ver los genes de Paola, mía. Oye, pero si se dan cuenta. Un momento, necesito unos minutos. Voy a volver a decir, Alan, por favor. Pues, le dolió mi hate, le dolió. Me dolió a mí. Ya, bueno, esos son mis hate. Salud. Ay, pobrecito. Como Kate no tiene haters. No tiene. Le vamos a echar no nosotros. Tiene. Oye, solo mensaje bonito casi había. O ella entra. A ver qué dice. O vos le estás pagando el de redes para que elimine tus haters. No, no tengo plata para estar pagando. Mensajes bonitos para ahorita ver. Ahorita yo le mando uno, espera un ratito. Sí, igual. A ver, no le echan afuera. Porque la gente nosotros me quiere, pero muchísimas gracias. Bien, pero. Yeah. Gracias, gracias. ¿No tiene? Mira la dice, no, pero quiero saber qué viene. Quiero saber si sigo con el programa o hay. ¿Tienes algún mensajito ahí? No, todos bonitos. A ver, los voy a leer. Qué bonito después de todo esto. Eso no es democrático. Ojalá digan viejas. A mí me han dicho, claro. Viejas no pitilleras. Qué viejas solteronas hermosas. Viejas no pitilleras que pronto encontrarán el amor. Eso. Hay otra vieja, otra vez encontrar el amor. Viejas buenotas. Me gusta. A ver, ya, yes, voy a leer. Linda, carismática, con una sonrisa contagiosa. Uy, Dios la bendiga siempre, ese querida Karen. Es el mío. Es el mío. Saludos a La Paz, muchísimas gracias. Muy bien. Mira la cara de Alan. De verdad que estoy agradecida con La Paz, porque la mayoría de las personas que me escriben son de La Paz, así que gracias. No sabes la cara de envidia de tus compañeros. Así no, haz un acercamiento. Aquí la el cara de envidia. El mensajito que leí es de Patricia Guerrero, así que está. Hay una Patricia que sabemos que es mi tía, pero que que no es mi máxima hater principal mayor. Sharon Clau, Master Kate, es genial. ¡Ay, gracias! Se equivocó de programa. ¡No me miren con envidia! No, se equivocó de programa. No pueden ni disimular la cara de sí, la sí, te lo juro. A mí me aquí da sueño. Aquí hay otro, Fabiola Mendoza. Súper, está divina, yo quiero ser igual que ella. ¡Ah! ¡Qué chica! Yo quiero ser una vieja pitillera como ella. Yo quiero ser una vieja solterona. Arruinaste el sector, Kate. Sí, ya, perdón, perdón. Terminó, esto salud fue el sector haters. Oye, ahora sí, ¿no? Vamos a un corte. Vamos a un corte. No, vamos a una pausa, ya venimos. Volvemos con La Noche de la Gri. Estás en compañía de Red 1. Para todos. La respuesta de tu día a día puede ser la ganadora de 20,000 bolivianos. Preguntas sencillas para respuestas insólitas y ocurrentes. Cosa de las que hablan las personas cuando están en estado de ebriedad. De sus ex. Por eso ya no tomo. 100 bolivianos dicen con Ronico Cuellar. De lunes a viernes a las 21 horas. Solo por Red 1 para todos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.bo. Cada día en cada barrio hay gente que desde temprano se prepara para salir a trabajar, estudiar o simplemente a caminar. Nosotros en El Mañanero despertamos para mantenerte informado y entretenido. Además, recorriendo cada uno de los barrios de nuestra hermosa ciudad. Conocer su gente, historia, curiosidades, aprender más de cada uno de ellos y conocer sus necesidades. Cada mañana El Mañanero, tu mejor compañía. ¡El Mañanero! De lunes a viernes de 7 a 10 horas, solo por Red 1. Estamos comprometidos
Bienvenidos a mostrarte espacios turísticos, históricos y emblemáticos de nuestra tierra. Museos, bibliotecas, centros culturales y espacios recreativos. Para así fortalecer nuestra identidad a través de Caminando Santa Cruz. Notivisión. Nosotros te valoramos. Reduno. Toda la información que usted necesita la encuentra aquí, en Notivisión. La red de noticias con mayor presencia en el país. Mejor cobertura, mayor compromiso. Cubrimos las noticias útiles y confiables a nivel nacional e internacional. Usted cuenta con nosotros porque nosotros le valoramos. Notivisión, la fuente más confiable para mantenerte informado. Siempre en busca de la verdad, con responsabilidad clara e imparcial. Notivisión, nosotros te valoramos. La noche de la gris. Momento de excelentes consejos también en la noche de la gripe para ustedes, papás y mamás. Tienen que tener este aliado, ustedes ya lo saben, ¿no? Siempre tener este aliado para nuestros hijos. Mentizan Plus Niños es tu aliado contra el resfrío de tus hijos. Encuéntralo en jarabe para niños de 2 a 12 años y en gotas para bebés de 6 a 24 meses. Usa la dosis perfecta para aliviar el malestar, la tos, fiebre, alergias y catarro. Pídelo en tu farmacia más cercana. Y si tienes duda, escribes a la Mentisabias al 742-66-462. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud, todo es posible. Así voy a decir. ¿Qué más hay ahora, mamita? ¿Ahora qué pasa? Oh, está intenso, ¿no? Hay sí, muchas cosas. Estamos preocupados. Ahora te puedes relajar, porque nos va a tocar escuchar. Oh, yeah. Escuchar y entretenernos y reír, pero con un súper invitado internacional. Uy. Que lo hemos tenido antes en la anterior temporada vía Zoom, porque estaba lejos. Estuvo en todos los titulares, todos los noticieros, porque ganó un premio muy importante y los presentamos ahora en No Te Lo Puedo Creer. ¿Dayan? Él dijo que necesitamos una memoria de 1 terabyte para almacenar todos sus defectos. No sabemos cuáles son, pero lo que sí tenemos claro es que es un gran productor. Con ustedes, el ganador del Grammy, Vladimir Suárez. ¡Qué placer, Vladimir! A bailar, ya están combinados con el verde y todo. Qué belleza. Asiento, colegas. Por favor, Vladimir. Claro que sí, perdón, por ejemplo. Oye, increíble que teníamos esto pendiente, ¿no? Sí, definitivamente. Y no puedo creer que se esté realizando, qué lindo. Ah, mira, todo tiene su tiempo y ¿no? Tengo la bendición de estar compartiendo con ustedes. Admiro mucho su trabajo y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias. Colegas, vamos, gracias. Vladimir. ¿Te acuerdas que te encantó la banda? Me la iba a llevar, ya vengo ahí para hacer negocio y decir, a ver, ¿qué hacemos para llevármelos a México? Okay. Es conmigo la cosa. Okay. Todo es negociable. Y la siguiente semana solo Emilio cantando ahí. Yo me cantaba, Emilio, lo vas a demostrar. Bueno, antes de entrar en el tema, Vladimir, ¿cómo está la vida post? Bueno, estuviste en todas las noticias aquí, en todos los titulares, cuando ganaste el Grammy Latino. Contanos un poquito el después. Ah, bueno, fue una maravilla. Nos cambió la vida realmente, ¿no? Nos cambió la vida porque un premio así es muy importante para una carrera musical que llevamos con mi esposa, en este caso con mi hijo, con mi familia, de mucho tiempo, ¿no? Tenemos un estudio de grabaciones independiente que ha tratado de abrirse camino siempre, pero culminamos con esta cereza en el pastel y el Grammy ha hecho que mucha gente que creía en nosotros ahora ya se haga incondicional. Wow. Ahora sí, ya están pegados a nosotros. Oye, y no importa lo que cualquiera, puedes tener el auto que quieras en tu casa, puedes tener las piscinas, jacuzzis,
Pero él tiene un Grammy. O sea, cualquier cosa, no, él tiene un Grammy. Felicidades, increíble. Gracias, gracias. No, una belleza, ¿no? Lo tenemos ahí en el estudio, en la entrada. Wow. Cuando quieran, están invitados a Ciudad de México. Por favor. A ir a tomarlo. O sea, que se llevan la estatuilla a sus casas. Sí, se sí. Llevan los premios, no, los trofeos. Fíjate que nos llega la estatuilla. Ajá, en ese momento nos hacen entrega del Latin Grammy. Ya. Y es muy simbólico, ¿no? Ajá. Muy emotivo, obviamente, pero tiempo después te llega. Ah. Y nos llegaron las tres estatuillas, ¿no? Wow. ¿Por qué? Tres encima, ¿no? Son una, tres. No, es una, por sí, cuatro. De tres. Recordarle a la gente porque se ha olvidado cuáles son. No, sí, una es para Sofía, una es para Jade y una, obviamente, para mí como productor y artista. Wow. Y, es que es con su esposa y los tenemos de música ahí, infantil. Los ahí. Ah, sí. Y ellos son. Wow. Tuve el placer de conocerlos en camerino porque ese ha sido un trabajo familiar en conjunto. Sí. Entonces, la alegría de ellos cuando lo han recibido, lo pueden ver el momento en YouTube, fue muy emocionante, ¿no? Bien. Fue muy lindo. Muy lindo. Pues. Y bueno, aquí estamos, aquí dedicándole, estamos. Dedicándole ese premio a toda nuestra patria. ¡Qué bueno! Eso. Bueno, Vladimir, no sé si te han explicado, el sector se llama No Te La Puedo Creer. En el anterior ya nos conocimos, ya, hablamos ya. De tu vida, todo. Aquí tienes que contarnos una historia. Debes tener muchas historias, anécdotas, locuras. Tienes tiempo, locuras. ¿No? Ah, tenemos tranquilo. Elige muchas. Una historia que creas que le va a encantar a Bolivia saber, conocer de ti, que quizás nadie sabía, o muy graciosa, o que pasaste pena, o lo que tú quieras. Abre tu corazón. Este es un círculo de confianza. Ok. Aquí nadie se juzga. Nadie te va a juzgar. Nadie está bien. A ver, 10 personas verán, pero nadie te juzga. Ah, eso está bien. Y tienes un Grammy, así que te valga con eso. Sí, exacto. Por favor. Ah, mira, tengo muchas historias. Yo llegué a México, les cuento, así, con $200 de capital. Ajá. Tuve que vender mi teclado, un Core X3, me acuerdo, y con eso me fui a México a probar suerte, sin conocer a nadie. ¿200? ¿En qué año estamos hablando? Año 97. Ya. Año 97. Obviamente, mi maletita cargada de sueños y una guitarra. Una guitarra al hombro, que era mi compañera, ¿no? Ya. Sin conocer a nadie, llegué al país azteca. Pasé muchas historias increíbles, realmente. Pero tal vez una que me marcó mucho es que mi idea era estudiar una carrera de ingeniería en audio, de MIDI, que en esa época era la tecnología musical de moda, digamos. Y para eso tenía que inscribirme a una escuela. Claro. No conocía, entonces empecé a dar clases de guitarra el año 97. Y bueno, me iba a los departamentos, oye, doy clases de guitarra, doy clases particulares, y así ganaba mi dinero. O sea, vos, perdón, te ibas ofreciendo, pero no había ni internet nada para anunciar. O sea, vos ibas, tocabas y... ¿Quién? ¿Tiene que tocar la guitarra? ¿Así empezaste? ¿Así? Casi así. Bueno, empecé en un condominio donde habían muchas casas y tenía un amigo que me dijo, vamos a ir con tal, con cual y con... Entonces iba y llegaba un momento en el que en la noche salían todos a jugar fútbol, por ejemplo, en la noche. Ajá. Y ya algunos empezaron a tomar clases de guitarra conmigo. Y todo era con la guitarra que me regalaron mis papás. Wow. Llegó un momento en el que para poder inscribirme a la escuela, porque yo fui a pedir una beca, me dijeron, no te podemos dar beca si no eres alumno inscrito de esta escuela. Mm. Entonces tuve que devolver mi boleto de regreso, que era como que mi garantía de que si me va mal en México, pues tengo mi vuelo de regreso. Claro. Claro. Ya devuelto el boleto, vuelta para atrás. ¿No? ¿Era sobrevivir o sobrevivir? Era sobrevivir o sobrevivir. Pero no me alcanzaba todavía. Claro. Y le digo a mi alumna que le vendía mi guitarra. Oh, y dije, no, sí, y así con ese dolor, sí. Pero bueno. Entonces me dice, sí, te la compro, perfecto. Me ayudó mucho. Pero tú esperabas en el fondo que ella diga, no, no. No, claro. Tomo un préstamo. Claro. No, ¿con qué? Se vende mi guitarra ya. ¿Qué? Y la vendo, ¿no? No, entonces, bueno, fue lo que pude juntar para inscribirme a esta universidad en la música, con la cual ya tuve la oportunidad de estudiar. Conseguí una beca, era recepcionista, era mensajero. Hice muchas cosas, limpié el piso del aeropuerto de México. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. Y ese sueño era la música, seguir como sea, ¿no? Y total, dije, pues mira, ya no tengo boleto de regreso, ya no tengo guitarra, tengo que hacer algo. Claro. Entonces, gracias a Dios, en esa escuela se me abrieron las puertas. Y se fue desarrollando toda la carrera de Vladimir Suárez. Conocí en el camino a Sofía León. Empezamos a hacer música. ¿Cómo la conocí? No, esa es para otra.
¿Cómo? Para el otro me miró, la miré, tarararán tanto. Para el otro Latin Grammy les contamos eso. Bueno, pero ocurre lo siguiente. Tiempo después me habla un amigo, que era el que me ayudaba a conseguir alumnos. Ajá. Y me dice, oye, Vladi... Perdón, ¿y ahí no podías ya dar las clases? ¿No tenías la guitarra? ¿Paraste con lo de dar clases? No, ya, paré con lo de... Pero me inscribí a la universidad. Ya estabas estudiando. Ya estaba, conseguí la beca, gracias a Dios. Me formé en una escuela aquí en Santa Cruz, en el Instituto de Bellas Artes. Ya, de Educación Integral. Conocido. ¡Eso, Bellas Artes presente! Bueno, tengo mucho cariño, ¿no? Porque todo lo que aprendí aquí fueron mis armas. Fue con lo que yo pude salir allá y defenderme. Y me di cuenta que el do mayor, el do mi sol, es igual aquí que en la China o que en Londres o que donde sea. Ya sido igualito. Igualito. Yo sé. O sea, donde lo aprenda no importa, ¿no? Porque y aparte, es igual. Para que te den la beca, seguramente tenías que ser bueno. Tenía que tener. Sí, claro, entonces que no, no, pues no. Y gracias a Dios la conseguí. Pero bueno, pasó eso, tuvimos el estudio, crecimos musicalmente, logramos trabajar con disqueras, Sony Music, Warner. He tenido la suerte de trabajar con con Marciano Cantero, que en paz descanse, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, Sin Bandera, Rey y Barba. ¿Y cómo llegas a trabajar con esa gente? Decías que te habló tu amigo, ahí quedaste. Después de hacer todo esto, un tiempo después me habla mi amigo y me dice, oye, Vladi, ¿dónde vives? Yo le digo, aquí, qué bueno que sigues en México. Y me dice, te voy a mandar un paquete. Entonces, música así de paquete. De paquete. Y decía, ¿qué tipo de paquete será, no? ¿Qué pack es? Y ¿cómo qué? Tocan de la empresa de mensajería. No, pues ya yo empecé a imaginar qué era, porque la única conexión era eso, ¿no? Tengo por ahí en el YouTube, creo que había subido parte de esta historia. Y al abrir esto, me encuentro con mi guitarra. ¡23 años después! Y yo no dejó la perdida. No era una nueva, era la tuya, la que había sido. Era la misma. Bueno, ¿lloraste? No tienen idea. Ahorita ya estoy más cuerudo y dije, ya no más lágrimas. Pero al abrirla, me rompí porque tenía una carta de él que me decía, Vladi, eres un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Y bueno, ahí la tengo, ¿no? Eso es verdad. Y ahí la tengo, ya no me deshago de esa guitarra jamás. Y yendo a lo que te preguntaba, Kate, el primer trabajo importante, así que vos dirías que fue la patadita que te empezó a... Hubieron varios. Creo que uno fue cuando la disquera me confió a hacer un proyecto homenaje para un gran músico argentino que es Fito Páez, por eso. ¿Quién más? Bueno, Fito Páez. Y juntamos muchos artistas en México para que yo haga la producción de este álbum, el año 2006 creo que fue. De ahí tuve la oportunidad de hacer otros proyectos, en otra voz para Sony Music, Voces por Haití, que fue un álbum que hice con 31 artistas muy reconocidos, con el cual juntamos y recaudamos fondos para comprar ayuda, carpas, viviendas, una ambulancia totalmente equipada para mandarla a Haití cuando fue lo del terremoto. Creo que esos han sido proyectos que me han abierto la vida mucho, mucho, mucho. Buenísimo. ¿Y qué tal el reencuentro con la familia? Para quien no sabe, contanos un poquito dónde estás nacido, estás viendo a tu familia después de cuánto tiempo. Bueno, he tenido la oportunidad de visitar, pero realmente después, el Latin Grammy fue un parteaguas. Ajá. Yo tenía tantas ganas de venir al otro día y decir, aquí está, lo logramos, ¿no? Mami, ganamos un Latin Grammy, ¿no? Y apenas se dio, mi esposa y mi hijo menor, Jaden, estamos regresando alrededor de hace 5 años atrás todos juntos, ¿no? Y el reencuentro también con mi hijo mayor, que fuiste testigo cuando Jaden y Jiré se vieron en tu programa, la emoción que tuvieron ahora la han vivido muy felices. ¿Y tu esposa es de acá? Mi esposa es mexicana. Ella es mexicana. Es mexicamba. Tenemos un videito, lo vamos a ver. Primero vamos a cerrar esto, el No te lo puedo creer, con esta linda historia inspiradora. Sí, señor. Muy bonita. Están, creo, emocionados, mis músicos de verte. Están anonadados, creo. Pero tenemos un videíto de cuando entrevistamos a Vladimir y hubo el compromiso
de tenerte aquí alguna vez y de tu esposa también dijo que sí. Veamos este videito para recordar. Y si vamos a estar contigo, si vamos a Santa Cruz, vamos a estar contigo indudablemente, porque te estamos haciendo ya un cachito de nuestra familia, porque ya te queremos mucho. ¡Ah! ¡Olé! Y están aquí, les quiero dar un abrazo también, así que me los traen un ratito para que la podamos conocer, sí. Que es divina, también súper talentosa también ella y Jaden, así que véngase para acá que la queremos saludar, por favor. Gracias por haberlos traído, para haberlos conocido. No saben lo que es su hijo. Oh. Es un ángel lo que habla todo. Y bueno, ahí está Jaden, ya se vino Jaden. ¡Talento, vamos, vamos! Hola, esposo. ¿Cómo estás? Hola, bro. Pueden escucharlo a él en el álbum, papito. Buenas. Bienvenida. Hola. Bienvenido. Wow, gracias. Hola, Jaden. Cumple la mujer que cumple la palabra. Se comprometió a traerlos y los trajo. ¿Cómo está? Le voy a ceder mi asiento, por favor. Claro, voy al barrio. Se va al barrio. Me voy al bar. Eso. Qué gusto tenerlos. Gracias. Bienvenidos a Bolivia nuevamente. Siéntate. Ya es mexicamba, dice, le encanta acá. ¿Cómo se sienten? Sí, es un honor, es la verdad recibirnos con esos aplausos, con estas maravillosas personas en Santa Cruz. Estamos contentísimos, siempre es un placer visitarlos y ahorita después de tanto tiempo. Por fin ya llegamos a la tierra querida de Santa Cruz. Ah, qué lindo. Tapito, Jaden, ¿cómo estás? ¿Qué feliz de estar en Bolivia de nuevo? Sí, muy feliz. Ay. Y además vi a mi hermanito Ire. Mira a los hermanitos. ¿Te gusta? ¿Cuánto tiempo se quedan en Bolivia? Vamos a estar hasta inicios de septiembre. Ya. Vengo a dar unas pláticas, unas conferencias también. Ah, bueno. Durante bueno. Estos días voy a Cochabamba, voy a estar en Santa Cruz. Ya. Todavía no se cierra La Paz, pero no sé si puedo decir que el por día supuesto, 21, por favor. El 21 de agosto, vamos a estar dando una conferencia en el Teatro Bar Meraki, hablando justamente sobre este proceso de producción y cómo hacer que nuestra música también pueda traspasar fronteras. Porque el talento boliviano, debo decirles, ¿no? Es increíble. Y yo lo puedo ver de afuera. A veces cuando estamos aquí no lo notamos porque es muy común. Oh, escuchar esos musicotes, aquí lo tenemos todos los días. Pero cuando uno los escucha afuera dice, claro. Ok, por eso venimos a negociar. A ver si me los llevo para allá. Directo, bueno, ¿no? Creo que hay una propuesta en serio. Pero qué bueno que están aquí, porque así pueden ver este regalito que le hemos preparado a Vladimir, este video con mucho cariño. No te vas a ir, después nos vamos a ir a una pausa, pero no te vas a ir, Vladimir, porque nos lo van a prestar todavía un ratito. Pero veamos este videito que hemos hecho con mucho cariño. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz y que tú. Bolivia. Viva
Olivia Villa Santa Cruz. ¡Viva la música! He dado el tiempito de venir. Yo sé que están a full. ¿Te gustó el video, Vladimir? Me encantó. Siempre ya me debes unas cuantas lágrimas. Siempre la voy a llorar. Artista, ¿no? Sentimental. Que viva la música. Como qué bonito trabajo hacen aquí. Es muy admirable. Este foro está precioso. Gracias. Los músicos, la cantante preciosa. Ustedes están guapísimas. Qué orgullo que nos hayan... Señora, aquí estoy yo. Amoroso. Todo el equipo atrás. Los de producción, un aplauso, un saludo. Gracias, para un aplauso ellos. Para ustedes, de verdad. Gracias. Gracias por haberse dado el tiempo de venir. Están a punto de compromisos. Es comprensible, no los tenemos muy seguido. Así que les agradezco el cariño de haber venido, de haber cumplido la palabra, de estar aquí. Yo, la verdad, iba a entender si por ahí no podían, porque estaban a mil y se han dado el tiempo y la verdad que lo valoro un montón. Jaden, estás más grandote de la última vez que te entrevisté. Creciste, te quiero mucho. Y bueno, muchos éxitos para ustedes. Bendiciones y sigan haciendo música. Yes. Gracias, amor. Muchas gracias, de verdad. Son un orgullo para Bolivia. Gracias. Lindo. Los queremos. Gracias. ¡Bolivia Santa Cruz! ¡Eso! ¡Qué caminga también él! Bueno, vamos con un consejito rapidito. Si vos ves, necesitas mejorar tu piel, tus uñas, el cabello, es el marco de la cara. Si ves que tu piel, cabello y uñas necesitan recuperar brillo y fuerza, escucha lo que tu cuerpo te está pidiendo. Toma Bioelastoderm, el suplemento de colágeno hidrolizado de alta absorción para resultados más rápidos y efectivos. Actúa específicamente en tu piel, cabello y uñas para renovarte desde adentro. Un sobre al día hará la diferencia. Bioelastoderm, la firmeza que tu imagen necesita, es un producto de Droguería Inti. Porque con salud, todo es posible. Nos vamos a ir a un corte, ya venimos con más, porque hay sorpresitas en el tercer bloque. Volvemos con La Noche de la Gris. Gran. Estás en compañía de Red 1 para todos. La respuesta de tu día a día puede ser la ganadora de 20,000 bolivianos. Preguntas sencillas para respuestas insólitas y ocurrentes. Cosa de las que hablan las personas cuando están en estado de ebriedad. De sus ex. Por eso ya no tomo. 100 bolivianos dicen con Ronico Cuellar. De lunes a viernes a las 21 horas. Solo por Red 1 para todos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.bo. Cada día en cada barrio hay gente que desde temprano se prepara para salir a trabajar, estudiar o simplemente a caminar. Nosotros en El Mañanero despertamos para mantenerte informado y entretenido. Además, recorriendo cada uno de los barrios de nuestra hermosa ciudad. Conocer su gente, historia, curiosidades, aprender más de cada uno de ellos y conocer sus necesidades. Cada mañana El Mañanero, tu mejor compañía. El Mañanero. De lunes a viernes de 7 a 10 horas, solo por Red 1. Estamos comprometidos a mostrarte espacios turísticos, históricos y emblemáticos de nuestra tierra. Museos, bibliotecas, centros culturales y espacios recreativos. Para así fortalecer nuestra identidad a través de Caminando Santa Cruz. Notivisión. Nosotros te valoramos. Red 1. Toda la información que usted necesita la encuentra aquí, en Notivisión. La red de noticias con mayor presencia en el país. Mejor cobertura, mayor compromiso. Cubrimos las noticias útiles y confiables a nivel nacional e internacional. Usted cuenta con nosotros porque nosotros te valoramos. Notivisión, la fuente más confiable para mantenerte informado. Siempre en busca de la verdad. Con responsabilidad clara e imparcial. Notivisión, nosotros te valoramos.
Noche de la Gris. Canciones. Por favor. Señorita, ¿qué canciones? Está bien bonita, me ha gustado. ¿Cómo se llama? Story of My Life se llama. ¿Quién es preferido, Emilio? ¿De quién es? ¿Cuya canción es? ¿Bonita? ¿Cuyo hijo es? ¿Bonita? Bon Jovi. De Bon Jovi. ¿Ah, qué culto? ¿Qué canción de Bon Jovi que yo no sé? A ver, tóquenla de nuevo. A ver, el coro. A ver, el coro. El coro. ¿Es el coro? Oye, me encanta porque Grisel dice, me la sé todo. Solo canta It's My Life, ¿no? No hay más. No, es mis bandas favoritas. A ver, favoritas. A ver, It's My Life. A ver, dice, la rocola de noche. It's my life. No. Muy guapos todos. Quiero agradecer yo más, pero quiero agradecer a Style by Me, que la canción que me viste, la pieza que me viste, Style by Me. Miren, hermoso este vestidito, el color. Ay, gracias. Realmente divino todo, ¿sí o no, Alexandra? Todo es divino, Style by Me, igual vos. Divinísimo, y claro que compartimos gusto y compartimos tiendas con Gris. Los invitamos a que vayan a la calle Bush a ver la ropita tan linda. Hay que avenida, ¿no? Hay que subir a la calle Bush, ¿sabes? Hay que bajar a la calle Bush. Avenida Bush. También agradecer a la tienda Florencia, que me viste, siempre está cambiando, siempre hay ropa nueva, así que pueden ir. Esto es nueva collection. Súper cómoda. Y Kate se vino de vestidito. Ahora es que es primera dama. Esa profe. Bueno, quiero agradecer la tienda Boutique Musa, que está en el Comercio del Norte y están con descuento, el 25% de descuento. Oh my God. Y si dicen mi nombre, tienen 10% de descuento. ¿Qué? ¡Epa! Oye, yo voy a ir. ¡Cate! Me encanta porque Kate dice, está con 25% de descuento. Si dicen mi nombre, le bajan a 10. No, 35 en total. 35 en total, sí. Wow. Alan, vos también. Vas y te regalan la ropa. Y gracias a mí, a Cosimo, que se encarga de vestirme con estas camisitas y pantalones increíbles. Está en Ciudad Indana, del patio de comidas. Ahí al frente vas a encontrar la tienda súper completa, desde tenis hasta calzones. Yeah. Wow. A ver el calzón. Vos, Alexandra, estás divina. Muchas gracias, mi querida. Y claro, pues invitar a la gente a que se pase por Style by Me, porque tienen ropa súper variada y la que les guste, les prometo que ahí la van a encontrar. Y la queso. Y la queso. Y la que se pueda comprar. Hasta Paula va y se compra ropa ahí, porque ustedes saben que ahí anda imitando. Pero no. Y yo, oye, y yo bien feliz, porque me anda imitando, papá. No, el otro día pues la veo con una falda y le digo, estoy con la misma, sin foto. Oye, ya no es mi culpa, yo con mi falda y esta. Ahora me ha dicho igual, bonitas sus trencitas, me voy a hacer. Mañana, ahí esto me encanta. A la señora le gusta la fiera. Yeah. Yo no me peleo con nada. Bueno, chicos, te tengo una buena noticia. Hoy salimos temprano. ¡No! El correo ha vuelto a funcionar y ha llegado una carta de nuestro cartero. La abro por primera vez con usted. ¡A mentira, es testamento! Dios. Está bueno, pongámonos cómodos. A mí me encanta esta parte. Ay, no se olvide, oye, no he dado ni una sola vez el teléfono. Ah, ¿no quiere venir a contarnos su historia de no te lo puedo creer? ¿Necesita un consejo en SOS Gris? ¿O Gris? ¿O quiere mandar una carta? Tiene que escribirnos al... 620-23-619, el teléfono de WhatsApp. El WhatsApp. Buen tema. ¿Están cómodos todos? Ya. A ver, el título, nos pone título en la carta. Ah, tu título. No sé si me es infiel. Miren, no, yo no sé. Si no sabe, loca, no se equivoca. Ahí está el título.
Es nomás ya. Hola, chicos, a lo que vine, al chisme. Chan, chan, chan. Tengo una relación a distancia con mi novio. Oh. Lo dejen. ¿En serio? Se mete a los cuernos. Ya te respondimos. Oye, ¿cómo dicen? Nació muerta. Si te es infiel. Para la siguiente. No, mentira, amiga. Mentira. Ay, a ver, démosle chance. Oye, no somos mentira, malos. Amiga ya. O amigo. Ya. Por motivos de estudios, ¿ya? Ah. Él tiene roomies. Para el que no sabe, roomies es una expresión en inglés de compañeros de cuarto. Los roommates y todo, compañeros de cuarto. Pero no de los que se pagan. Pero, ¿no? Ajá, no. Hay que preguntarle. Digamos, se divide en el departamento entre dos, tres personas. Donde ¿del mismo sexo o es de indistinto. Otro sexo? No, pero yo digo, no, pero de la carta. Si me dejaras terminar de decir, ya, no sé, quiero, lo que es roomies. Habla, pues. Bien, perra. Él tiene roomies. Un amigo del colegio, o sea, de hace años. Ahí está. Y una amiga de su amigo. ¿Qué da la amiga? O sea, él comparte el departamento con un amigo y una amiga del amigo. Escuche, todos digamos al mismo tiempo, amiga, date cuenta. Qué feo que piensen así, que solo porque tiene alguien del otro sexo ya tiene que pasar algo. ¿Tiene? Eso es prejuzgar a la pobre chica en que por noche, ahí está compartiendo el apartamento. Da cosa a veces. Y por ahí quiere con el amigo, no con él. ¿Ya por qué está vamos lejos, a asumir? Están separados y cuando te pica hay que rascarse. Sí, bien, pero por ahí ella se rasca con el otro amigo. Ustedes no han terminado con él. ¿Y el tipo él? ¿Con quién se va a rascar? Con no sé. Están separados, Gris, por amor a Dios. Bien mal pensados son, amigos. Ya, todavía sigamos. Ya. Grisel tiene esperanza, dice. Yo, no, es que no me parece que cuando hay otra persona de otro sexo, ya asumen que, listo, ya. Pero en la noche nunca te han dado ganas de alguito y de pronto, digamos, y sí, pero no siempre vas con un pan y vuelves con un pan. Es como cuando juzgan a la mujer soltera que va a un junte de parejas o algo y hay mujeres inseguras. No, que pues no juran que la soltera eso. Ya va a querer con su marido. ¿Mi a pareja no, sí? La soltera estamos, ni está mirando. Es que no, no es así. No, eso es diferente. Es diferente porque viven juntos. Exacto. ¿Vos crees que saliendo de la ducha la tija no hace así? Ya le están juzgando a la pobre chica. Y está con chica. Las hormonas a mí. No, ya le están juzgando a la chica. A ver, la verdad tiene razón. Que termine de leer y después juzgamos. No, ya vamos a un corte. No juzguemos ya. No juzguemos. No nos pelearemos. Ya terminaré de leer. A ver. Yo ahora me encuentro en España, como les dije, por los estudios. Oh. La relación con mi novio es de 2 años. Hace 3 meses que estamos separados. Se fue hace 3 meses. Mira. Ya pica ya. ¿Qué? No pueden estar 3 meses sin que les pique. No. ¿No? ¿Cómo? Oye, fisiológicamente dice que no. Debo tener un problema. Bueno, hace 3 meses estamos separados. Cuando yo me vine, él se mudó con este amigo suyo y su amiga. Pero según mi novio, su amigo tiene onda con su amiga. Charlas. ¿Eh? Le está echando el perro a otro claro. Para poder... Tranquilo. Y sí, eso es verdad. Pensa. ¿Sabes qué, amiga? Voy a leer esto en mi casa en un live. No, ya, a ver, ya. A mí me parece raro porque siempre que lo llamo, ella está con él. No con el amigo que es la supuesta conquista. Ya le pregunté a mi novio por qué ella siempre está con él y me dijo que no siempre... Y que da la casualidad que me llama justo cuando está ella. Además, me ha contado un par de cosas de ella y no sé, como que veo que se emociona cuando la mete. ¿Que se emociona? ¿Qué? Que él, cuando le cuenta cosas de ella, se emociona cuando la le brillan menciona. Los ojos al infeliz. Para... Ajá, le brillan las palabras del Grisel, oído, ella escucha que él se emociona. Grisel, al hablar de ¿seguís ella. Teniendo esperanza? Sí, yo quiero escuchar, leer todo. No ahora gusta. Entiendo todo. No me gusta, Grisel. Oye, hasta yo. ¿Por qué estás soltera, pobre Grisel? No me gusta precipitarme. Calma, hay que escuchar y ser frío y calma. Ya, a ver. Ya, frío. Ustedes dicen, ah, no, ya. Calma. Bueno. Ya. Entonces se emociona cuando la menciona. Ya. A la tipa, ya le dice. Claro. A la tipa no la conozco, ya está. Alguna vez la saludé, pero no más que eso. Si me preguntan qué impresión me dio, es que no le caí bien porque fue cortante cuando Cero. Ella la conoció a la chica. Obvio. Claro, son lo que me hizo sospechar más y me pareció raro es que un día me contestó el teléfono ella. ¡Ay, qué atrevida! Y me dijo, él está en la ducha. ¡Oh! Pero mi novio dice que no pasa nada. Y yo sigo dudando. Claro, y vos sigues. Grisel, ¿en serio? Ay, que iba a pasar la toalla. Ay, claro. Oye, pero... Por ahí justo está pasando. ¡Ay, Grisel! Grisel. ¿En ya, serio? A ver. Y... Ya. ¿Por qué no te metan por pegar aquí ya? Lo que me que dije, ya me he puesto nerviosa. ¿Le contestó? Me contestó el teléfono ella. ¿Y qué dijo? Y lo primero que me dijo fue... Perdón por contestar, pero Julio está en el baño. Ah, no, o sea, oye, pero la chica gentil, educada, mira. No, una zorra. ¿Qué chico? Claro. Ay, ¿qué pasa acá? El chico está en el baño. Perdona a todas las zorras. Yo.
No puede hablar. A ver, esperen un rato. El chico está en el baño. Pues. Ay, Dios mío. Ella está en la sala, olvida el teléfono y dice, puche, su novia lo está llamando desde Bolivia. Le voy a avisar que tengo que contestar. Lo primero que tenés que hacer, ve, es su novia, no tengo que contestar porque puede pensar exacto, mal. Yo creo que lo hizo a propósito. Claro. Dos, ¿quién va? O sea, un poco más y te van a enterrar con tu celular. O nadie sea, la pobre por comedida, porque sí. Contesta el teléfono para que no se preocupe. No. Sí. Ustedes ya el teléfono estaba en el cuarto. Ya, bueno, sigamos. Ya. O sea, ¿qué hace contestando teléfono ajeno? Exacto. Mira, yo le colgué sin decirle nada y esperé a que Julio me llame. ¿Qué onda? No digas su nombre, por favor, más abajo. Por favor, no digas, Grisel, que mi novio se llama Julio. Pongan primero, cuando no quieran que lea el nombre, o no lo mencionen, o digan, Gris, no digas el nombre de él, pero se llama Julio. Obvio. Pero si tú pones Julio, pues no pongas el nombre, ya lo. Es para que vean que esto es real, porque llega la carta, o sea, llega la producción, obviamente, y de ahí, pum, no es que la estudiamos nosotros. Claro, entonces, Ramón. A ver, tira. Ramón Julio. Entonces, Julio está en el baño. O sea, ¿qué se contestaba? No tenía. Le colgué sin decirle nada y esperé a que Julio me llame. Estamos a octubre y no... Pero aún tengo la esperanza. No. Porque pero nunca lo hizo. Ese día, pone. O sea, ese día ella colgó y está esperando. Pero se enteró. Le comentó, todo ese día él no le llamó. No se enteró, pues. Porque ella no le dijo. No le va a decir. Ajá. O él tenía el pecadito. ¿Ustedes creen que ella sería capaz? Porque ella le hace... Amiga, yo no contestaría el... Casi te caes, ¿ves? Ya creo que sea tan mala onda. Al otro día, él me escribe, la típica, no seguro, buen día, en nada. ¿Qué tiene? Claro, exacto. Al otro día, él me escribe y me pregunta por qué no lo llamé. Ay, no. Ay, ustedes tenían razón. Y se da cuenta el tipo, porque la tipa está en Santa Cruz y su jefe estaba en España. Claro. Empiezo a creer que por ahí ustedes están en lo correcto. No puede ser. Si los cuatro, es como me han dicho alguna vez, si los cuatro están y vos no, vos eres el problema. Más bien no eres policía, vos, en serio. Mierda, ¿verdad? Porque yo pensaría como que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Como que aquí en Bolivia ya... Y yo, su ayudante, le diría, Grisel, está ebrio. Veamos primero. Vamos a hacer una prueba. Sí, pan, claro. Ya, entonces le había preguntado por qué no lo llamé. Le dije que sí lo había llamado y que me contestó su amiga. Que la estúpida no te dijo. Y además, que por qué si yo no llamo él, no lo... Si yo no llamo... ¿Qué? A ver. Si yo no lo hago, si lo llamo, policía, no. Le dije que sí lo había llamado y que me contestó su amiga. Y además, que por qué si yo no lo llamo, no lo hace él. O sea, si yo no te hubiera llamado, vos también, ¿por qué no llamas? Discutimos por esa tontera. Exactamente el día de ayer... El amigo de Julio, Ramón, el amigo de Julio puso en Facebook que tiene una relación con esta chica. ¡Ah! ¡Ahí está! El chico, el amigo. Eso es ayudarlo al amigo porque el amigo se está comiendo a la amiga. Claro, es cortina de humo. Ay, claro. Grisel, por favor. A ver, eso sería el amigo hizo eso para poner como... Le dijo, ay, no pensés que se la está comiendo a la amiga, porque es novia. Te voy a ayudar al amigo. Ay, chavo. Ay, Grisel. ¿Vos crees que no hacen eso los hombres? Y realmente las mujeres hacen. Realmente, yo como detective o policía... Somos más. Pero los hombres igual. Pero lo hacemos mejor. Pero tranquila. Así no, con violencia. Me han dejado pensando cuántas veces... Ya, ¿cuántas veces me habrán engañado y yo como soy? Pero te falta maldad, pues. Entonces, el amigo de Julio puso en Facebook que tiene una relación con esta chica. Pero no sé, todo me parece sospechoso. Capaz el amigo lo hizo porque sabe que yo estoy dudando de él y no para que me quede claro que son solo amigos. Oye. No sé, ¿ustedes qué piensan? Oye, pero bien, lo están alcahueteando, amigo. Además, dicen que relación de lejos... Felices los cuatro. No. En este caso, los tres. Ay, no sé qué hacer. Búscate otro. Quedó claro que yo no estoy en capacidad de aconsejar en estas situaciones porque... Es más, mis problemas ya no te los voy a contar. Oye, pero así, ¿ustedes creen así el nivel de locura de que hagan eso? Eso, pues, yo, pero a mí me pregunto. Ay, Dios mío. Nosotras las mujeres somos pésimas, malas. Y si a vos alguien te gusta y no está la corteja... ¿Quién te va a decir ¿Qué es pérsimas?
Perrísimas, dijo. Gracias por hacerlo repetir. Yo en serio leí también Percy, pérsimas. Pérsimas, pérsimas, quiso decir. Pérsimas, pérsimas. Así de modo. Es que no soy yo tan vulgar. Ah, ¿cómo no? Profe, ya publíquese. Claro, sería mucha coincidencia ahora pensando. Justo después de. Y me encanta Grisel que esta noche en su cama. ¡Un momento! Cuando ya acabó el programa, claro. ¡Un ratito la cama! Porque, claro, sería mucha coincidencia que justo se pelan y al día siguiente ponen. Oh, ¡aleluya! Además, vos no contestás un teléfono que no es tuyo, que es de tu amiga. Y, está en el y sabes que la tipa no está en el país. Le dices, te vas a ocasionar un problema. A no ser que tengas buena relación con la amiga. Le decís, te está llamando, ¿qué hago? Contento. Ay, espera un rato, te paso la ducha. El problema comienza con la carta que dice, tenemos una relación a distancia. Listo. Sí. Todo lo que va desde ahí, ese es el problema, mía. No. Pero yo he tenido y yo he sido fiel. Ay. Por eso yo no quiero. Gris, pero tal vez a vos no. Por eso estás soltera, pues. Contando. ¿Qué estás queriendo decir? Ay, con lo que vos estás contando, como que no ves. Estoy segura que él también. Nos hemos separado por otro. Yo también tenía una amiga. También tenía una amiga que vivía con él. No tenía, no tenía. Ah. ¿Cómo se llamaba? A ver. No, no. ¿Sí? No sabes. Sí, sé. No saben ni nos conocíamos. ¿Cómo vas a saber? ¿Quién? A ver. Dale el nombre. ¡Ay, vecinos! Ah. ¡Ay, mira cómo son! Eso no sí. Se hace. Yo sabía, ¿ves? Secreto de reunión es mala educación. Saludos para David Santalla. Yo. Idiota. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Tu pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Termina. Abrí los ojos, amiga. ¿A mí me estás diciendo? ¿A mí me estás diciendo? A la que le llegue el guante, que se lo ponga. Voy a abrir mis ojos. Ya, espera, vamos a hacer votación. Chao. Que lo deje y le haga lo mismo. Siempre vengan. ¿Con quién? O sea, va a ir y a meterse no, con amigo España. No, aquí con uno, cualquiera, que se saque toda esa mala energía y los cuernos. Jesucristo. Por favor, un exorcista si hubiera viendo en el público, mamita. Ah, que lo deje, hija, y más. ¿Vos? Que lo deje de una. ¿Grisel? Ay, que le dé otra oportunidad. Porque las cosas están rotas, pero que se reparan. Pues sí, porque las cosas no rotas se reparan, no se botan. Ya, se entonces, reparan. Para que no quede tan mal, cuando el tipo, cuando el tipo vuelva de España, esperará en el aeropuerto con un balde con agua. Y que ponga las bolainas. Claro, y hace la técnica de Kate. El listo. Peso. Bien. De que la gente no sabe. La intuición es poderosa. Si todo esto te está diciendo ahí, nada, termina nomás porque. Ojo de loca, no se equivoca. Gracias por el tercero. ¡Qué buen machino! ¡Hola, machino! ¡Era machino! ¿Saben qué? He quedado mal. Estoy pensando todas las veces que han habido señales y no he visto. Así que voy a dar por terminado este programa. Voy a llorar. Voy a llorar un rato. A mí es de 20 años. ¿Por qué? Bueno, ya estamos apurados, creo. Chao, Bolivia. Chao, chicos. Gracias, Bolivia. Hasta mañana. 22:20. Oye, o sea que Grisela, o sea que sí.